les saludo en el nombre del Señor en este hermoso día de vida y oportunidad que Dios nos concede. Sean bienvenidos a la mesa de nuestro pan cotidiano, a recibir una rebanada bien amplia, grande, deliciosa de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar primero antes de leer el pasaje de las Escrituras. Padre Santo y bendito Dios, antes de abrir las páginas de tu santo libro, pedimos que tu Espíritu Santo pueda poner en nosotros ese testimonio que hemos de dar al mundo del poder que actúa en nosotros. Guíanos en el estudio de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 26 de febrero, se encuentra en Hechos 4:33 y dice: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Hechos 4:33. El testimonio del poder. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu? Millares de personas se convirtieron en un día. La espada del Espíritu, nuevamente afilada con poder y bañada de los rayos del cielo, se abrió camino en medio de la incredulidad, venciendo los elementos satánicos y magnificando al Señor como poseedor de supremo poder. Por todas partes se proclamaba el Evangelio. Los que lo pregonaban no tenían quejas que presentar. El corazón de los discípulos estaba embargado de una benevolencia tan plena, tan profunda, tan amplia, que se sentían impelidos a ir hasta los confines de la tierra testificando. Dios nos permita que nos gloriemos. Dios no permita que nos gloriemos salvo en la cruz de Cristo. Mientras proclamaban el Evangelio como poder de Dios para salvación, los corazones cedían a la influencia del Espíritu. Cada día se añadía nuevo territorio a la iglesia. Por todas partes los conversos confesaban a Cristo. Los que habían sido impugnadores, más acerbos de la verdad, se convertían en campeones de la predicación. Los discípulos se sentían abrumados por la carga de la salvación de las almas. Había que llevar el Evangelio a las regiones más remotas de la tierra. Así que reclamaron el derramamiento del poder que Cristo les había prometido. Y entonces descendió el Espíritu Santo y miles de personas se convirtieron en un día. Lo mismo, mi hermano, mi hermana, lo mismo puede suceder ahora. En vez de predicar especulaciones humanas, anúnciese la palabra de Dios. Desechen los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para la salvación de los perdidos. Pidan la bendición con fe y esta vendrá. El celo de Dios impulsó a los discípulos a dar testimonio de la verdad con estupendo poder. ¿No debería arrebatar nuestros corazones el mismo celo, resolviéndonos a contar la historia del amor redentor del Cristo crucificado? Que así sea. Amén. Sí, mis hermanos, lo que Dios puede hacer a través de nuestro intermedio es maravilloso. Tan solo dejemos de lado
el orgullo, la envidia, la soberbia, las disensiones. Y que nos preocupe tan solo un pensamiento, hay almas que ganar. Pidámosle a Dios con fe la promesa, y esta vendrá. Les invito a orar. Padre Santo, gracias, porque sabemos que en los méritos de Cristo hemos de recibir todo lo que tú has prometido. Queremos tener ese poder, esa influencia para ganar las almas como la tenían los apóstoles. Y tú nos has prometido hoy que si lo creemos, lo pedimos, lo reclamamos, será nuestro hoy y ahora. Por eso en el nombre de Jesús te suplicamos que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo para hacer hoy la misión que tú nos has encomendado. Nos encomendamos nosotros a ti, a tu cuidado y a tu dirección, en el nombre precioso de Jesús. Amén. El Salmo 46 y el versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Que así sea. Amén.